Hola, soy Gabriela Colindres, soy nutricionista y trabajo como educadora para NIPRO Guatemala. La glucosa es la principal fuente de energía para nuestro organismo. La obtenemos a través de los alimentos que consumimos y el objetivo de obtener esta energía a través de la glucosa es poder mantener nuestras funciones vitales al 100%. Pensemos en la respiración, en que nuestro corazón pueda latir, en que nuestro cerebro pueda ejecutar todas sus funciones al 100%. Cuando hablamos de diabetes nos referimos a un conjunto de trastornos metabólicos que implican un aumento del nivel de glucosa en la sangre, ya sea por una deficiencia en el páncreas en cuanto a la secreción de insulina o por una deficiencia en la acción de la misma. Los síntomas de la diabetes aparecen gradualmente y probablemente puedan pasar desapercibidos por el paciente o por el médico en las primeras fases. Estos podríamos agruparlos en una tríada clásica que sería la polidipsia, que es una sed excesiva, polifagia, que es un aumento en el hambre, y polidipsia, que implica un aumento en el deseo de orinar. Estas tres condiciones combinadas son un signo inequívoco de que la persona tiene diabetes. También puede presentar algunos factores como malestar en general, mareos, fatiga, visión borrosa, que combinados a la tríada clásica nos indican que la persona puede estar cursando con diabetes. La diabetes, por ser una enfermedad crónica no transmisible, no tiene cura. Sin embargo, el tratamiento se centra en controlar la condición. Cuando hablamos de controlar la diabetes, nos referimos a cuatro pilares importantes en el tratamiento. El primero será una alimentación adecuada. El segundo, la práctica constante de actividad física. El tercero será una adecuada terapia de medicamentos, ya sea orales, insulina o una combinación de ambos. Y por último, el monitoreo constante de los niveles de glucosa a través de pruebas con glucómetros. Las personas con diabetes tienen un riesgo aumentado de padecer enfermedades infecciosas porque su sistema de defensa se encuentra debilitado. Y una enfermedad que no produciría ningún efecto en una persona sin diabetes puede causar ciertas complicaciones en la persona que sí la padece. Las personas que tienen diabetes corren un riesgo importante ahora en tiempos de COVID. El hecho de tener la diabetes no controlada con niveles muy altos de glucosa en sangre pueden hacer que el tratamiento médico sea más difícil de ejecutar. También el hecho de tener una complicación crónica preexistente como la enfermedad renal o alguna complicación cardíaca hará que el tratamiento médico sea más difícil. El hecho de tener un sistema de defensas comprometido hace que la persona pueda contagiarse con mayor facilidad y el tiempo de recuperación de la enfermedad del COVID-19 sea más largo. NIPRO es una empresa japonesa con más de 60 años de trayectoria a nivel mundial y está muy comprometida a ayudar a nuestros pacientes diabéticos a lograr una mejor calidad de vida. Es por eso que los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, NIPRO Diabetes. Ahí tenemos una página muy nutrida de información donde todas las personas que conocen a alguien con diabetes, las personas que la padecen, pueden encontrar muchísima información que les va a ser útil para gestionar de mejor manera la enfermedad en casa. Amigos del digital, a través de este espacio quiero recordarles la importancia de seguir todas las medidas de seguridad para prevenir el contagio con COVID-19. Especialmente quiero hacer la invitación a nuestros pacientes diabéticos a que no olviden mantener sus niveles de glucosa lo más cercano a lo normal. Esto les ayudará a prevenir complicaciones serias en caso de ser contagiados con COVID-19. NIPRO pone a su disposición una serie de productos para el cuidado de la diabetes, glucómetros, tiras reactivas, lancetas y toallas de alcohol para que puedan gestionar de mejor manera la enfermedad desde casa. Muchas gracias.